La voz del misterio. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro pentáculo de hoy. Hoy, como ya hemos hecho en alguna ocasión, no vamos a hablar de un tema en concreto, sino de una persona. Una persona que lleva muchísimos años investigando dentro del mundo paranormal y que, a pesar de todo, a él no le gusta que le llamen especialista, sino divulgador de ciencias ocultas. Está con nosotros el doctor Fernando Jiménez del Oso. Fernando, bienvenido al pentáculo. Gracias, bueno. Es un placer tenerte esta noche con nosotros. Gracias. Fernando, mucho. Queremos conocerte. Queremos conocer a Fernando, no esa faceta tan profesional, sino esa faceta un poco personal o humana. ¿Cómo llega un médico psiquiatra a aficionarse por estos temas? Pues la verdad es que no lo sé. Yo no pienso que haya habido un hecho determinante, algo que influyera en ello. Ni siquiera sé que fue primero, si mi vocación como médico y como psiquiatra o mi interés por estos temas. Lo que sí recuerdo es que cuando era un adolescente ya estaba leyendo todo lo que caía en mis manos de estas cuestiones, que era muy poco. Entonces eran unos temas mal vistos, socialmente no estaban aceptados. Y uno encontraba en las librerías de viejo, en los mercados de cosas antiguas, alguna revista que llegaba de México o de Argentina. Y bueno, era lo primero que cayó en mis manos sobre estos temas. Y luego, de una manera absolutamente normal, natural, me fui metiendo en ello hasta que en el 74, Chicho, Ibáñez Herrador, nosotros somos muy amigos, ya lo éramos antes, de un cuento mío se había hecho un episodio de aquellos de Historia para no dormir, uno que se llamaba El Regreso. Y empezaban un programa en directo en el 74, que era Todo es posible en domingo. Y me dijo, oye, ¿tú quieres hablar de esas cosas raras que a ti te gustan en este programa? Bueno, yo me acababa de separar en esos momentos. Trabajaba por la mañana en un hospital psiquiátrico, por la tarde estaba en la clínica López Ibor, y aún así, pues no tenía apuros para mantener dos casas, así que pregunté cuánto pagaban. Y bueno, como era algo que me venía bien, empecé sin pensarlo, sin darle más vueltas a si estaba preparado o no, con angustia, porque en televisión, como tú sabes bien, se contrata por trimestres, y a mí me preocupaba cuando empecé a hablar de esos temas, ¿de dónde voy a sacar yo temas para 13 semanas consecutivas? Me parecía imposible. Y llevo hechos unos 520 programas y hay temas que no he tocado todavía, pues no he tenido tiempo. Esas 13 semanas se han convertido en 20 años casi de información continua. Pues desde el 74 hasta ahora, con periodos en medio pues de un año o año y medio, pero casi continuados. Y en principio, no sé, ¿cuál fue el tema que más te llamó la atención? Pues siempre hay uno quizá preferido, ¿no? Que gusten todos los temas, quizá ufología, quizá civilizaciones antiguas. ¿Qué es lo que más te apasionó? Eso va variando. Siempre había un denominador común, las culturas desaparecidas, los misterios del pasado siempre me han interesado. Pero en esos primeros años había, tal vez por mi profesión, un mayor interés por la parapsicología, la ufología también me interesaba mucho, y con el transcurso de los años lo que realmente ha acabado arrastrándome, y de las pocas cosas que, bueno, que he leído más, que me he documentado más y que he investigado algo, es sobre las culturas desaparecidas. Bueno, eso se ha convertido no en una obsesión, que a mí no me obsesiona
afortunadamente nada, pero sí un tema al que vuelvo una y otra vez siempre que tengo oportunidad. Fernando, como psiquiatra tendrás que saberlo muy bien. ¿Hay que tener un punto de locura para introducirse en este mundo mágico del esoterismo y del oculto? No. Bueno, lo que pasa es que cuando hablas de estos temas y te estás refiriendo pues a la telepatía, puede que alguien que tenga pues un delirio paranoico, por ejemplo, o esté teniendo alucinaciones, pues se siente identificado, entienda que eso es, bueno, pues una ciencia, una disciplina, unos estudios que le están dando la razón, están confirmando lo que a él le pasa. Y puede, en algunos casos, de hecho sucede, canalizar un poco a gente con problemas psíquicos. Pero si no los tienes previamente, estos temas no te los van a producir, ¿no? Al revés, se produce un equilibrio entre la vida normal, cotidiana, que se presta poco, sí, a la fantasía, a la imaginación, que es muchas veces una agresión constante, reiterada, de pequeñas cosas, estímulos negativos que te molestan o que te van haciendo incómoda la vida, y bueno, ponerte en la pista de lo trascendente, descubrir que la realidad se extiende más allá de lo inmediato, eso es algo que te reconforta, que te estimula, y yo te diría que es sano psíquicamente, no está mal. ¿Tú, después de 20 años, crees que ha cambiado la mentalidad de la gente a aceptar o no aceptar todo este tipo de fenómenos, de mundo paranormal? ¿Crees que ahora hay una aceptación mayor que la que había antes? Bueno, sin duda alguna, para que te das una idea, yo el segundo programa que hice en el 64, hablé de psicofonías. Uh-huh. Recuerdo aquel programa, estaba Ramos Pereira conmigo, uh-huh, y emitimos unas psicofonías de Germán de Argumosa, que como sabes es uno de los adelantados en el tema de las psicofonías, uno de los introductores de ese tema aquí en España. Y la consecuencia fue que llamó un obispo, el tema me llegó desde arriba, el que realizaba el programa es otro amigo, Pedro Mario López, y me dijo, oye, que me han dicho que como vuelvas a hablar de esas cosas de espiritismo, de lo que hay después de la muerte, que no es que te echen, es que se acaba el programa entero, sí, sí, y nos vamos a la calle. Y luego me encontré al cabo de los años con Rosón, cuando era ministro, coincidimos en un hotel y él se acordaba todavía y me dijo, anda, menudo disgusto me diste, tú no sabes los problemas que me causó planteó. Problemas aquí. No me dijeron quién había sido el obispo, si había sido el arzobispo de Madrid o quién, pero sí que sentó muy mal. Ahora eso ya no puede suceder, afortunadamente. Consecuentemente la opinión general de la gente de la calle ha variado, empiezan a ver que hay personas pues, bueno, con un alto nivel y, uh-huh, y gente, pues muchos profesores de universidad que se interesan por estos temas, ven también que se escriben artículos pues serios y bien documentados, y ya se está perdiendo esa actitud, no escéptica, que el escepticismo es bueno, esa actitud negativista que tenían muy, muy a periodística, de, bueno, eso son tonterías, realmente preguntabas a nadie. Todo el que decía que eran tonterías no sabía por qué lo decía, pero era algo que estaba extendido socialmente. Yo creo que esa actitud ya está desapareciendo, no del todo, pero en gran parte ha desaparecido ya. Fernando, en tus facetas como informador has llegado incluso a ser director de varias revistas, ahora actualmente diriges una nueva revista llamada Espacio y Tiempo. Sí. ¿Quieres dar, no sé, algún enfoque personal a esa revista? Es decir, ¿quieres hacer algo distinto a lo que se ha hecho hasta ahora en información esotérica, vamos a decir? Yo tuve esa... diría que intuición, hace ya muchos años pensaba que estos temas podían tratarse en los medios de comunicación escrita con prestigio y con un tratamiento de lujo, con sí, un buen papel, sí, sí, una revista que fuera pues en colores y esas cosas, y era algo arriesgado, pero lo hice con una revista que se llama Más Allá y que sigue en el mercado, ya que yo funcionó, vamos, tener ventas de agotar la primera edición, que fueron cerca de 200.000 ejemplares, eso dentro de la prensa de este tipo de temas era algo insólito. Luego después eso, por una serie de circunstancias, esa revista la dejé, no estaba de acuerdo con la línea que seguía el editor, y bueno, seguía con ese gusanillo, al final pues me he salido con la mía haciendo otra, ya el mercado es mucho más difícil, ya hay más competencia, y Espacio y Tiempo está en esa línea que yo he querido que tenga. Es una revista que trate estos temas, que los trate con dignidad, que los mezcle o los acompañe de temas puramente científicos y de otros puramente lúdicos, y bueno, que entienda el lector, y yo creo que estamos de acuerdo, que hablar del misterio no significa ponerse de luto riguroso, sí, y muy serio, o encender una vela, que son temas
que bueno, que tienen luz, que tienen color, que pueden ser alegres y que muchas veces son temas que abren una puerta a la esperanza, ¿no? Como todo lo que se refiere al espiritismo y lo trascendente. Fernando, ¿qué es Alternativa 3? Yo sé que esto es muy difícil de explicar, pero bueno, ¿qué es Alternativa 3? Alternativa 3 es un programa que produjo una productora independiente británica, La Anglia, dentro de una serie que se llamaba Informe Científico, y en ese programa se planteaba la hipótesis de que este mundo, bueno, estuviera caminando hacia una desecación masiva, hacia una catástrofe de ese tipo, y se barajaban diferentes alternativas. Una de ellas era mandar una especie de reserva, hacer una especie de arca de Noé que fuera a Marte y crear allí una colonia de humanos que sobrevivieran y continuaran la especie en ese otro planeta.